Bueno, aquí nos encontramos realizando una huelga de hambre en la Plaza 9 de Julio, en el marco de un paro de 72 horas. Y lo que estamos reclamando fundamentalmente es justicia. Una justicia salarial para una de las provincias más postergadas del país, que todavía se encuentra dentro de las 6 provincias que reciben un compensador que sigue negreando nuestro salario, con una matriz que es propia de la década de los 90, década que constantemente se apela en los medios de comunicación como un pasado que hay que olvidar, pero que sigue más vigente que nunca pese a que lo quieran barnizar. Y nosotros estamos padeciendo esta situación. Cada vez que se discute salario en la Argentina, lo que es el mínimo de la nación termina siendo nuestro techo, y nosotros estamos queriendo luchar para salir de esta situación. Y lo que dice el compañero, sí, lo que pedimos es eso, que se blanquee nuestro salario, que ese artículo 9 que percibimos de la nación, que se percibe por ser las provincias más pobres, sea absorbido por la provincia y que sea blanqueado. Pero ese blanqueo salarial también tiene que ser acompañado con una nueva grilla salarial. Es decir, lo que estamos pidiendo es que se distribuya mejor, ¿sí?, ese blanqueo en el salario de los docentes. Y lo que pretendemos es que mejorar el salario fundamentalmente del maestro del grado, que el salario que está más postergado. Y ese trabajo de lucha que venimos haciendo, por eso es la huelga, nos lleva a este extremo, porque hemos probado y hemos implementado muchas metodologías, y lo único que hemos, en la mayoría de los casos, obtenido como respuesta de parte del gobierno es la represión. Ese lema, crecer en paz, crecer más, nos cae muy mal, porque acá en esta provincia crece económicamente el bolsillo de unos pocos y los intereses económicos de un grupo reducido de personas, y de la paz está muy lejos de conseguirse cuando no hay justicia. Lo que recibimos nosotros en el interior cuando nos manifestamos, y acá también, es solo represión. Represión por parte de la policía, maltrato, empujones, golpes, gases, amenazas. No tenemos miedo, vamos a seguir luchando, porque este es un sueño: mejorar profesionalmente y mejorar también la educación, porque la verdad que actualmente ha crecido muchísimo la matrícula de los sectores privados de la educación, y yo quiero que hagan una investigación a ver de esos sectores de poder, de esos diputados, de esos gobernadores, cuántos mandan a sus hijos en las escuelas públicas, cuántos padres de acaudalados mandan a sus hijos a las escuelas públicas. Y entonces lo que se está haciendo es polarizar la educación. Una educación elitista y otra educación, que es la educación de la escuela pública, que lo que se está pretendiendo es terminar con esa educación, hacer de la escuela pública un contenedor, como escuchamos decir muchas veces, no dándole posibilidades de acceder a esos sectores populares a una educación de calidad realmente. En la semana, un alumno mío en Santo Pipó faltó 3 días. Cuando volvió le consulté por qué. Y me dijo, no podía caminar de lo que se me acalambró la pierna, profesora, de los kilómetros que tiene que caminar para llegar al establecimiento, a la escuela. Y esa misma semana, el gobernador entregó un millonario subsidio a una escuela privada. Entonces, esas cuestiones a nosotros nos indignan muchísimo. En ese marco y con esa educación, no hay posibilidad de mejorar. No hay posibilidad de pensar en una sociedad mejor. Solo en pobreza, solo en exclusión. Por eso hay que comprometerse y hay que construir ese proyecto. Hay que construir desde los docentes, desde la comunidad, desde los pueblos, no desde el pueblo. Y bueno, y también queremos llamar a la reflexión a todos esos docentes que sabemos que sienten el acoso,
el rigor de estar constantemente presionado, que es el momento de perder el miedo. Porque esas conducciones gremiales, sindicales que han postrado a la docencia, cuando lo más importante de un docente es ser rebelde. Es ser rebelde contra un sistema que es opresivo, contra un sistema que margina a grandes sectores de la sociedad. Llamamos a que tomen una decisión y vengan a hacer su aporte poniendo el cuerpo, porque no existe posibilidad de un proyecto educativo distinto si no lo construimos entre todos desde abajo, desde los trabajadores. Siempre hemos relegado pensando que la clase dirigente sea la que elabore esos proyectos, pero sobrada experiencia tiene nuestra Argentina, Latinoamérica y distintos lugares del mundo en que eso no es así, que termina beneficiando a determinados sectores económicos que concentran el poder, que se disfrazan de retórica para poder camuflar esa realidad, y nosotros a eso le venimos a decir que estamos cansados. Por eso hemos tomado esta decisión de hacer la huelga de hambre, y esperemos que muchos más colegas se sigan sumando. Sabemos que la docencia, cuando la docencia sale, cuando la docencia lucha, es porque es un termómetro de lo que la realidad social en general está expresando. Así que bueno, entonces a todos esos colegas les decimos que hay que luchar, y vamos a seguir luchando para tener la educación que nos merecemos.